Bienvenidos a una nueva edición del Ventilador. Comenzamos otra semana. Saludo a los panelistas, Luz Alcaín, Seba Martínez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. Bienvenidos. Muy bien. ¿Cómo estás? Por otro lado, Ana Tepsich, Mariano Cohen, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Ya está con nosotros Fabiola Schreiner, subdirectora del COMNAF, porque vamos a hablar de un tema que ha conmocionado a todos los paranaenses. Pero más allá de lo que sucedió, queremos ir un pasito más adelante, como decíamos en los títulos, y tratar de hacer un aporte en la prevención. Antes, vamos a compartir el informe. La violenta muerte de una beba de 2 años la semana pasada en el Hospital San Roque de nuestra ciudad nos dejó conmocionados y muy sensibilizados a todos. El informe de los profesionales dio cuenta de las lesiones recientes y de vieja data, y todo indica que el responsable de los golpes y maltratos era el propio padre. Mientras avanza la investigación, que intentará determinar la responsabilidad no solo del padre, sino también de la madrastra que dio a luz el mismo día de la muerte de Nayara, resulta necesario que no nos quedemos solo en el estupor y la angustia, sino que avancemos, aportando para que otros casos similares no vuelvan a suceder. ¿Puede prevenirse el abuso infantil? ¿Cuáles son las situaciones o señales que deberían alertarnos para evitar que una criatura siga siendo maltratada? ¿Existe en Entre Ríos un protocolo que establezca cómo se debe actuar en hospitales, centros de salud y escuelas ante la sospecha de maltrato infantil? La mirada de un vecino, la pregunta oportuna de un profesional y la formación adecuada de operadores del campo de la niñez son algunas de las acciones que posibilitan un abordaje a tiempo de este tipo de problemáticas que, como pudimos observar, pueden terminar en tragedia. Pero también, en este contexto, es importante analizar hasta qué punto en algunos ámbitos se sigue naturalizando que disciplinar a un niño, educarlo o ponerle límites requiere sí o sí el uso de la violencia. Cuando la semana pasada Nayara llegó al hospital de niños, ya era tarde. Los médicos poco pudieron hacer, pero ¿sabemos sobre la cantidad de veces que una intervención oportuna, una sospecha que activa la investigación, el compromiso de doctores y enfermeros logran prevenir que el daño continúe? ¿Pudieron vecinos o familiares haber intervenido antes para evitar este desenlace? Hoy, en El Ventilador, maltrato infantil. Conocer para prevenir. Bien, el jueves pasado nos enterábamos de esta noticia y hace minutos nada más, recién lo veían en el informativo, fue imputada por homicidio la madrastra de Nayara. Fabiola, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Lo primero, bueno, hay un montón de preguntas que surgen a partir de este caso y una de ellas es, ¿hay algún tipo de señal para advertir que una persona completamente indefensa está recibiendo maltratos por parte, no sé, del entorno familiar o algún tipo de vínculo? Sí, es importante decir que para las personas que están en contacto diario, ya sea familiares, vecinos, inclusive si estamos hablando de los docentes o de agentes sanitarios de un centro de salud que conocen a los niños, se puede estar advirtiendo que, por ejemplo, hay algún cambio de comportamiento o diferente sintomatología en los niños. Por supuesto que si estamos hablando de niños que pueden hablar y que tienen desarrollado el habla, es mucho más fácil detectar a partir de la palabra, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que en niños más pequeños es mucho más complejo, pero sí hay formas de advertir en función de determinados síntomas que muchos son compatibles con las situaciones de maltrato y abuso, que en realidad son el primer alerta como para pensar algo está pasando. Por ejemplo, cambios abruptos de comportamiento, situaciones que tienen que ver con enuresis o con encopresis, hacerse pichí, los niños después de que han adquirido, por ejemplo, el ir al baño como algo natural, de un momento para el otro hay un cambio abrupto en la conducta. Es importante decir que hay mucha sintomatología, pero siempre hay que evaluar el contexto y la situación familiar. No solo quedarnos con lo que uno observa y con los síntomas. Fabiola, ¿no? En este caso se plantea una situación particular porque esta niña, desde que fue víctima de golpes,
no había pasado por ninguna institución del Estado que hubiera un agente público, claro, que pudiera intervenir. Estábamos repasando el protocolo hoy más temprano, el protocolo que refiere a las violencias y cómo debiera actuar cada organismo del Estado, y hay una parte que refiere a la comunidad en general, porque uno supone que si alguien podía proteger a Nayara era alguien que escuchara sus lamentos o un familiar. Dice el protocolo que toda persona que tome conocimiento de un hecho de violencia puede denunciarlo. ¿No hay una obligación para con la comunidad respecto de esto? Claro, bueno, vos estás hablando del protocolo de violencia, sí. Tenemos otros protocolos también en la provincia, como el protocolo de abuso sexual, uh-huh, y estamos las organizaciones trabajando prontamente, esperamos para este año un protocolo de maltrato específico donde se priorice en primera instancia estas situaciones graves, ¿no? Bien, ¿y por qué se discrimina así, por ejemplo? Porque en realidad, nos vamos de tema, pero las situaciones de abuso sexual en la niñez tienen... El abuso sexual es un delito y tiene cuestiones propias de lo que es el delito de abuso. Las situaciones de maltrato, hay una variedad enorme de situaciones de maltrato, ya sea en formas pasivas, por omisión de cuidados, por negligencia, claro, o también formas activas, que quiere con golpes y con acciones sobre la vida y la seguridad de los niños. Y no todas las situaciones de maltrato se judicializan. Digo como para ir... Por eso es que hay como diferentes protocolos, que esto tiene que ver, lo que hace es organizar la intervención en primer estado, en primer término de las organizaciones del Estado. Y por supuesto que la comunidad también tiene un papel importante. Yo te quería preguntar... Pero no está obligada. Digo, no, apelamos justamente primero a la conciencia, a visibilizar estas problemáticas, a no naturalizar, como decía el informe, y que si no hay un... contexto familiar de protección, inmediatamente un vecino que está al lado pueda estar por lo menos atento, advirtiendo. Y en ese caso, ¿qué debe hacer? Y advirtiendo, por ejemplo, a las instituciones. Un vecino que advierte, ¿no?, que hay maltrato por llanto permanente, por gritos, o porque o sospecha o tal vez lo ve, es visual, ¿no? Sí, sí. Ve que la bebé o la nena está golpeada. Ante ¿qué debe hacer? Porque bien, también hay una situación de, imagino, miedo por la relación con el vecino, de represalia, sí, de intervenir o meterse dentro de una familia. Sí, de hecho es una de las principales cuestiones por los que la comunidad por ahí no... Que tienen que convivir a diario. No quiere meterse. En ese de caso, manera, ¿cómo puede hacer la denuncia? Bien. ¿Se puede hacer de manera anónima? Sí, ¿cómo es interviene importante el Estado? Decirlo esto, que ante una situación cualquiera de vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, cualquier familiar, vecino, puede llamar al 102. Acá en Paraná es el teléfono gratuito y que funciona las 24 horas del día. Hay equipos de profesionales y operadores que toman esa llamada, y ante cualquier vulneración de derechos uno puede llamar al 102, y cuanto más datos tenga uno sobre la situación, más rápido es la intervención y puede hacerse de manera anónima. A partir también, de ahí se trabaja de manera conjunta con la División de Minoridad de la Policía. Sí, sí, también déjame sumar que la gente también puede acercarse a lo que es un servicio, un dispositivo de atención permanente que antes estaba en el organismo central del COPNAF Corriente 190 y ahora desde unos meses atrás en Cervantes 361. Digo, el 102 y lo que es las oficinas. Sumado a, por supuesto, todo lo que es una denuncia, por ejemplo, en las comisarías, en la más cercana en a la este jurisdicción. Caso, claro, sí. Te pregunto, ni hablar Ana, en la sede de tribunales también, ¿no? Yo te pregunto la ignorancia y supongo que es imposible lo que a mí se me ocurrió. Esta nena, por lo que yo leí, ella tuvo un tiempo viviendo con los abuelitos y estaba bien. En ese lugar donde ella se iba a atender, que estaba bien de peso, que se le ponía las vacunas... Después esa nena desaparece y no va nunca más. ¿No es una alerta para ese centro de salud? Yo sé que no pueden hacer el seguimiento de todos los chicos que van a... Pero, porque suena raro que si siempre la llevan y después desaparece. Como para tener una alerta más para decir qué pasó con esta nena que no viene más. Claro, no conozco cuestiones particulares del caso, no, pero en puedo general, decirte en general, sí, que, bueno, sobre todo en los primeros años que amerita un control de crecimiento y desarrollo mensual, y sí, después del año
Ya creo no que es anual, no es mi, digamos, mi ámbito, sí, pero sí, es así, o entiendo que más o menos sí es así el control de lo que es el crecimiento y desarrollo de una criatura en el ámbito del centro de salud. Y sí, podría ser que se haya detectado de que no apareció por determinados meses y un agente de salud o el mismo profesional puede advertirlo. También sabemos que son muchísimas las situaciones en las que se trabajan en los centros de salud, por ahí no se advirtió y de hecho esta situación no tenía intervención previa. No había registros previos, pero sí también, digamos, el centro de salud, la escuela, son los lugares de socialización primarios, digamos, donde los niños están. Esta niña en particular era muy chiquita, pero la mayoría que empieza tempranamente la, digamos, la escolaridad y en los jardines, en esto es muy importante el rol que cumplen los docentes. Vos sabés que hablando de esto, en la detección, ¿no? Leí, claro, que hay un programa de detección temprana de la violencia de la subsecretaría de la municipalidad, donde se instruyó a, por ejemplo, peluqueros, manicuras, un montón de profesionales relacionados con la mujer, sobre todo por violencia de mujer, pero también un montón de empleados que trabajan en los jardines municipales para darles herramientas para que ellos sepan detectar una situación de violencia en un estadio temprano para no llevar a la gravedad y acercarse a esa persona, darle una tarjetita, un folleto, sí, de dónde se puede. Está buenísimo. Es importante decir, más allá de esta experiencia del municipio, que el gobierno de la provincia ya desde el año pasado firmó un convenio con UNICEF Argentina y se está trabajando en todas las, en la mayoría en este momento, después serán todos los departamentos, en un programa que se llama Crianza sin Violencia, que justamente lo que se trabaja es con los padres de niños en jardincitos, con referentes, con docentes, para trabajar justamente en la prevención de la violencia y en lo que es crianzas saludables, libres de maltrato y de violencia. Es una apuesta grande para la prevención, ¿no? Sí, Luz recién hacía referencia a la obligación del ciudadano, del vecino. Los profesionales, bien, ¿tienen obligación de hacer la denuncia en un centro de salud, en un hospital o en un centro privado de salud, de realizar la denuncia ante una situación de violencia, sospecha? O bueno, el profesional muchas veces por su capacidad o su experiencia advierte y bueno, también actúa en consecuencia. Claro. ¿Pero es una obligación? Sí, no solo, más allá de lo ético, no solo los profesionales de los diferentes organismos. Estamos hablando de que todos los agentes del Estado, sea el rol que tengan en su organismo, deben y están obligados a poner en conocimiento. A ver, con lo de protocolo de abuso, el avance que se hizo, por ejemplo, fue que todos los agentes del Estado deban poner en conocimiento al defensor a través de un informe de sospecha. Yo detecto en el ámbito de mi trabajo determinada situación, pongo en conocimiento al defensor, quien va a impulsar la denuncia. En este sentido, no es el docente, el profesional el que denuncia, sino que pone en conocimiento a través de un informe. Esta es la línea que estamos trabajando también para las situaciones de maltrato y las situaciones de violencia en general. Todos los agentes del Estado deben poner en conocimiento una vez que toman, digamos, Fabiola, contacto con esta situación. Esto, están obligados. Escucha repetida. Sí. Puntito más, el protocolo de abuso a partir del año pasado, desde octubre, es una ley provincial que adhirió a este protocolo, donde se crea el observatorio de las situaciones de abuso. Y bueno, estamos trabajando también para tener un conocimiento de las problemáticas de abuso y con maltratos vamos para esa línea. No sé si les ha pasado, pero uno lamentablemente escucha mucho a trabajadores públicos que dicen, me involucré con tal historia y me compliqué la vida, o recibí amenazas, o tuve que estar en el trabajo 2 días sin volver a mi casa, porque alguien se tiene que hacer cargo de un niño violentado. Digamos, me parece que el Estado por ahí tiene como pendiente esto de generar el compromiso del agente público, pero además contenerlo, porque uno repetidamente escucha esto de historias de trabajadores de la salud y de docentes particularmente. El enfermero que recibe a una persona violenta, por ejemplo, en una situación también traumática, también padece de eso. Hay una red de contención, como dice Luz, para todo ese personal. Sí, lo escuchamos, hemos recorrido
con todas las instituciones, la provincia en estos últimos 2 años, sobre todo con estas problemáticas de maltrato y abuso, y lo hemos escuchado, sobre todo de los docentes. Es un temor que los docentes manifiestan respecto a haber hecho una denuncia y después de alguna manera haber quedado solo, y esto les repercute hasta en la vida diaria porque el abusador, el maltratador o el violento ha tomado represalias. O sea, no desconocemos que esto sucede, digamos. Esto, pero en este caso en particular, lo llamativo o lo puntual es que el Estado no estaba presente todavía, sobre todo porque no estaba en edad de escolarización. Casi siempre el que detecta estas situaciones... Y no había registro en los centros. Están los jardines municipales, pero no son obligatorios. Claro. Pero era una nenita de 2 años, sí, entonces sí. Todavía no había llegado el Estado. No. Lo extraño por ahí del caso es la figura del barrio, de los vecinos. Sí, el vínculo familiar. Que es algo, ¿no?, que también se va perdiendo de a poco. La presencia en el barrio, interactuar con los vecinos, estar en la calle, sentarse en la puerta, cosas que antes... Por ahí uno se enteraba más o había como otra relación entre la familia. Sí, compromiso y vínculo. Otros lazos que había en el barrio que me parece que de a poco estamos perdiendo y que por ahí estos casos demuestran como alguna alerta en este sentido. Es decir, bueno, falló el Estado, si se quiere, o no estaba presente por la situación en particular, que era una nenita de 2 años, pero tampoco aparecieron otros actores que a veces pueden salvar esta situación. Por eso también es el aporte que nos planteábamos a partir de conocer más de cómo debemos actuar como vecinos ante una situación semejante, más allá del impulso que puede tener cualquier persona ante ver una situación de estas características de llamar a la policía o a un organismo del Estado, pero con más precisiones como para tener un panorama más amplio y más certero. Hace poco hicimos un programa acerca de abuso sexual y nos dimos cuenta que en realidad no es que ahora hubiera habido una explosión de avance y crecimiento de abuso sexual, sino que se desnaturalizó o se sacó del closet y se empezó a hablar de la cuestión. ¿Crees que estamos desnaturalizando el maltrato infantil o crees que a lo mejor por toda esta situación económica, de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, se está agravando la cuestión de maltrato? Sí, ambas cosas, y hoy lo hablábamos previo a entrar acá con los compañeros del próximo bloque. Está esta contradicción y ambas cosas. Sabemos que la situación social está compleja, esto también hace que se repercute en los vínculos y los lazos familiares, pero también sabemos que la violencia y las situaciones de maltrato no solo se dan en, de alguna manera, los estratos o capas más bajas serían de familias más vulnerables. Sabemos que es una problemática que atraviesa todas las clases sociales. Eso como un punto, pero por el otro lado también estamos, transitando un momento histórico socialmente donde los cambios que ha habido en el último año con respecto a visibilizar situaciones de violencia, la violencia contra las mujeres, situaciones de maltrato, situaciones de abuso contra los niños, también es un hecho histórico y quizás lo que se avanzó en este último periodo no venía sucediendo en los últimos años. Sí, el hecho de cosas que teníamos naturalizadas en el orden familiar, ¿no? Se visibiliza muchísimo más y bueno, y todo esto que estamos atravesando como sociedad de alguna manera influye en que se desnaturalice. Pero por el otro lado, en esta contradicción y en esta complejidad, también tenemos una contraofensiva y por el otro lado recrudecen las formas de violencia y de alguna manera cada vez escuchamos situaciones más cruentas, más crueles, tanto relacionadas a vulneraciones de derechos de niños como también en relación a las mujeres en general. No de alguna manera poco que ver una ida y vuelta, una contraofensiva también. Ante tanta adquisición de derechos hay de alguna manera una contraofensiva que recrudece las formas de violencia. Es complejísimo, digamos. Yo no había pensado en ese punto de vista. Sí me doy cuenta que cada vez que vos lees, sale una noticia, es como que enseguida aparecen más casos. Y el tema de la droga también, porque una persona que lo que le ha hecho a esta nena, a mí no me entra en el cerebro que sea un enfermo mental o que haya estado muy fuera de sí. Sí, no sé el caso particular, se verán las pericias. Pero es importante decir este punto, lo hablábamos hoy también,
La persona que ejerce violencia, el violento, de alguna manera no es es otro de los grandes mitos en relación a la violencia. Podrá haber algunas personas con alguna patología mental que ejercen violencia, estamos hablando del 15-20%. El 80% de los violentos no son enfermos mentales y tiene que ver más que nada con esta sociedad patriarcal, machista, hegemónica, donde se ha naturalizado la violencia de generación en generación y donde las prácticas de crianza, digamos, tienen que ver con instalar límites de manera violenta, donde las prácticas de crianza han sido de generación en generación instaladas de esta manera en las familias. Y bueno, muy difícil también para cortar con esta forma de relacionarse y de vincularse. Vamos a escuchar los mensajes de la gente. Muchísimo, Sebastián. Nos llama Inés. Muy interesante el programa. 102 es el teléfono al que se debe llamar entonces. Me preguntaba mientras la escuchaba la psicóloga, ¿será que no se necesita más profesionales preparados desde el COMNAF para actuar en estos temas? Hola, buenas noches. Pregunto, en el caso del maltrato, ¿únicamente hay condena, hay sanción, hay cárcel, por ejemplo, si la menor pierde la vida, o el maltrato, la violencia también tiene su castigo? ¿Lo saben contestar? Nos pregunta César. Hola, buenas noches. Es inexplicable lo que pasó en este caso. Muy buena la idea, la de ir un paso más allá, como dijeron ustedes, y saber que entre todos podemos hacer que no exista otra Nayara más. Sí, con respecto a una de las preguntas, dice, más gente, presumo que ante la problemática y ante la demanda, incorporar a más sí, gente al Estado. Vamos por ese punto. Pensemos también que la problemática de la violencia es una problemática social compleja, donde todos los organismos del Estado deben, de alguna manera, involucrarse y reforzar sus equipos para la intervención. Algunos son quienes detectan, otros son quienes intervienen directamente ante las situaciones de maltrato. En este caso, el COPNAF es el organismo rector en materia de niñez y quien de alguna manera lleva el pulso del seguimiento del abordaje de las situaciones. Pero más allá de los profesionales que pueda haber en este organismo, es importante que reforzar todos los organismos del Estado en cuanto a capacitación de los agentes del Estado, capacitación en la detección, en esto de alguna manera, trabajar en el temor de los agentes del Estado en poner en conocimiento y denunciar y de alguna manera acompañar inclusive desde los funcionarios cuando los agentes hacen este tipo de denuncias. Es una problemática compleja y necesita que se involucre todos los organismos del Estado para, o sea, un solo organismo no puede, si bien es quien de alguna manera lleva resolver los lineamientos sobre eso la política de infancia, la responsabilidad de los vínculos, hay una corresponsabilidad de las y el compromiso. Sí, sí. Más y allá después, de que seguramente faltará personal como en cualquier caso. Como en todas las instituciones, pero en este sentido es importante decir, hoy el COPNAF cuenta con 17 coordinaciones departamentales asentadas en todas las cabeceras de todos los departamentos y más de 90 áreas de niñez creadas, y seguimos por aumentando, digamos, los convenios con los municipios para que justamente las intervenciones sean territoriales, locales, con los recursos locales, y donde un niño, tanto en Ibicuí como en Paraná como en Concordia, tenga la misma accesibilidad a derechos y a un equipo de profesionales que pueda intervenir. Ya estamos hablando cuando la situación de maltrato se desencadenó, por ¿no? Por supuesto, no como Fabiola, en particular. No tenemos más tiempo. Tenemos que irnos a la pausa. La comprometemos a Fabiola, psicóloga y vicepresidenta de COMNAF. No. Es subdirectora de violencia. En cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Después de la pausa, vamos a hablar de otro tema que nos preocupa a todos los argentinos. La realidad económica y la crisis no se puede esconder. Ya lo han manifestado públicamente hasta los funcionarios del Ejecutivo Nacional. ¿Qué impacto tiene en la provincia de Entre Ríos la industria y el comercio? ¿Qué va a pasar en este 2019? Ya venimos. Segundo bloque del Ventilador 2019, crisis económica en el país. ¿Qué impacto tiene en la provincia de Entre Ríos, en la industria y el comercio? Ya vamos a estar hablando durante
más de una hora aproximadamente, hasta las 11 de la noche, y podés participar a través de las redes sociales y a través del mensaje de WhatsApp, comunicándote, ya va a aparecer en pantalla para que puedas también contarnos tu experiencia. Para eso está con nosotros Gabriel Weyman, economista responsable del área de monitoreo de la Unión Industrial. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Mariela Dalinger, que se vino desde Crespo, con varios cargos, presidenta del Centro Comercial, integrante de la Federación Económica de Entre Ríos y también trabaja en el área de habilitaciones del municipio de la ciudad de Crespo. En la ciudad de Crespo estoy en el área de la producción, porque aparte soy presidenta de la Federación Agraria en Crespo. Le faltó una. Alfredo Calabrese, presidente de la Bolsa de Valores, bienvenido, buenas noches. Vicepresidente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, está con nosotros Estefanía Noro también, que es integrante de una familia que tiene una despensa de barrio. También para hablar de la economía de todos los días y cómo impacta. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Eva, y buenas noches para todos. Y también está con nosotros Gabriel Muñoz, que es empleado de Coto y también integrante del Sindicato de Empleado de Comercio. Gabriel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿les parece? Vamos a compartir el informe de la realidad económica a nivel nacional y cómo impacta en la industria y el comercio de la provincia de Entre Ríos. Como referencia, por supuesto, la ciudad de Paraná, también la ciudad de Crespo y un panorama de lo que es la situación en la provincia. La situación económica que vive el país es preocupante. No es necesario salir a buscar de datos estadísticos para advertir el serio panorama que le toca afrontar, sobre todo a los sectores comerciales e industriales de la región. El aumento de la inflación, que alcanzó el 47% durante el 2018, el porcentaje más alto en 26 años. La suba de tarifa de la luz y el gas y los combustibles, sumando a la devaluación estrepitosa del peso, terminaron pulverizando el poder adquisitivo de los salarios, que quedaron muy atrasados, y eso se tradujo en una fuerte caída del consumo. Este escenario, sumado a la fuerte presión impositiva, obligó a que muchos comerciantes locales elijan diversificarse, cambiar de rubro, reduzcan personal o terminen por mudarse a una zona con alquileres y tasas más baratas. Al mismo tiempo, hubo quienes se vieron empujados a bajar definitivamente la persiana, lo que terminó traduciéndose también en una crisis laboral. Un dato preocupante señala que entre diciembre y enero se habrían ido del centro de nuestra ciudad unos 50 locales, algunos porque optaron por trasladarse y otros que fueron en busca de una alternativa diferente para subsistir. Fue el propio presidente Mauricio Macri quien la semana pasada no solo reconoció que el 2018 fue muy traumático para los argentinos, sino que además admitió lo complicado que le ha resultado a su gestión tratar de combatir la inflación. Acá, durante gobiernos y gobiernos, los que han llegado han gastado muchísimo más de lo que tenían, a pesar de cobrar impuestos altísimos, no alcanzó y siguieron gastando. Y eso nos llevó a convivir con inflación como ya muy pocos países en el mundo lo hacen. Uh-huh. Entonces estamos en el camino de intentar terminar con inflación. Nos ha costado más de lo que imaginé, eso tal vez fui demasiado optimista, pero la verdad es que el camino es bajar la inflación porque está ligado además íntimamente el bajar la inflación con el desarrollo, con la generación de empleo, con terminar con la pobreza. En un país con alta inflación es imposible que esas cosas se logren. ¿Son estos tiempos de crisis malos para todos o hay quienes ven en esta una oportunidad? ¿Cuáles son los ganadores en el modelo económico actual? Pero además, en medio del clima electoral que vivimos, ¿podrán los anuncios en materia económica, monetaria o fiscal generar un cambio positivo en la economía real y el bienestar de la mayoría? ¿Qué se puede hacer desde la provincia para contribuir al desarrollo de industrias y comercios? Hoy, en El Ventilador, economía en crisis, cautela e incertidumbre. Qué dilema y cuántas preguntas para esta noche. Este jueves, el 14, se van a conocer los datos del INDEC del el mes de enero, la inflación del mes de enero, que según los consultores
rondarían el 2,5% aproximadamente. Sí, por lo menos no hay, privado. No hay mucho optimismo. Son las estimaciones. Pero, los sindicatos también dieron un número semejante. No tan lejos de 3%. No, un número altísimo. Gabriel, en el comercio se percibe, porque uno tiene o un amigo o un pariente o un familiar que le dice, bueno, o vendemos menos, la situación está complicada. ¿Cómo es el tema de la industria en la provincia de Entre Ríos a partir de esta realidad que, bueno, el propio presidente de la República la manifiesta abiertamente? La situación de la industria también es bastante conocida cuando uno empieza a ver más o menos en qué situación se encuentra el país y también una situación que se ve repercutida que en Paraná. La actividad industrial ha venido cayendo constantemente desde mitad del año pasado hasta la actualidad, profundizándose sobre todo hacia fines del año a partir de las consecuencias de la devaluación y de algunas políticas económicas que han sobre repercutido esta situación. Se han perdido muchos puestos de trabajo, a nivel nacional se han perdido más de 60.000 puestos de trabajo registrados del sector industrial y hoy vemos, por ejemplo, hoy el INDEC publicó otro dato importante que es el sector industrial tiene el 50% de su capacidad instalada utilizándose. Es decir, está el 50% de su capacidad que no se está siendo utilizada en el mes de diciembre. Esta situación es sumamente compleja porque capaz que uno no conoce tanto como uno puede conocer gente que tenga un comercio, sino gente que tenga una industria, pero empieza a conocer gente, por ejemplo, que trabaja en una industria, gente que está vinculada con el sector industrial, ya que la industria tiene la característica de generar muchos encadenamientos y repercute en otra serie de actividades. ¿Hay un número de la cantidad de despidos que hubo en la provincia de Entre Ríos al día de hoy? Del sector industrial específicamente no, pero hay varios datos, por ejemplo... Que estimativo. De estimativo se habla más de 1.000 seguros en general, más de 2.000, y nosotros teníamos el dato de que hacia el tercer trimestre ya el 25-30% de las empresas que más o menos representan el sector de la Unión Industrial Entre Ríos ya estaban con problemas de empleo, despidiendo gente o reduciendo las horas de trabajo. Uh-huh. Sebastián, las cifras dicen 7.849 despidos en 2018 en la provincia de Entre Ríos. Por ahí la particularidad del sector industrial, que Gabriel debe saber mejor, que el industrial lo último que hace como medida es despedir, porque tiene un personal capacitado y en maquinaria muy específica. Por lo tanto, capacitarlo... Tiene mano de obra calificada. Exacto, le costó muchísimo tiempo. Por lo tanto, empieza a hacer recortes y ajustes por otro lado. La situación del comercio sí es distinta. Por ahí en el comercio se ven más despidos, pero en la industria es la última medida. O sea, cuando no queda otra que tomar, ahí recién se concreta un despido. Por eso, por ahí la cantidad... Es más preocupante. Es menor, sin duda, que muchísimo más preocupante. Sí, no deja ser que cualquier empleado que pierde su trabajo, ¿no? Todo, pero por supuesto, pero marca de alguna manera. Para retomar un poquito el dato que dio Seba, Paraná, Concordia y Gualeguaychú son los lugares donde hubo más despido, el 70% de esa cifra. Claro, bueno, estamos hablando, bueno, Concepción del Uruguay es el tercer departamento, pero son los departamentos más grandes de la provincia. Y es lógico, de alguna manera. Crespo se ha caracterizado por ser una ciudad pujante en cuanto a la industria y al comercio, históricamente, en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es la realidad hoy? Y quizás cuando veía recién el informe, no sería la palabra crisis, sino sí, el comercio está con muchísimas dificultades. Unas dificultades son serias y otras un poco más llevaderas. ¿Por qué no crisis? Porque hay una característica que quizás en otras ciudades, en su conjunto, no la tiene como Crespo. Obviamente la cultura del trabajo es la que siempre lo caracteriza, pero el hecho de que casi todas, por no decir todas, pero muchísimas empresas en Crespo son familiares. Y una empresa familiar hace que vos abarates costos, te pongas más rápido de acuerdo en cómo disminuir todo. Y esa característica de la empresa familiar hace que cuando a todo el mundo ya le llega la crisis, a Crespo le llega un poco más tarde. Amortigua el golpe. Amortigua el golpe. No quiere decir que uno no sabe a veces cómo llegar a fin de mes, que cuando llega la boleta de luz ya estás temblando. Entonces, no quiere decir que estamos fuera de eso. Pero hay características en las ciudades, en el conjunto de los comercios, que hacen y te muestran una realidad un poco diferente. Pero no quiere decir que uno no está sufriendo todas estas cosas, que todos sabemos. ¿Y cuál es el termómetro del sector financiero ante este panorama?
El sector financiero, bueno, el termómetro hoy son el nivel de las tasas y, digamos, cómo va evolucionando el dólar y qué es lo que está pasando con la inflación. O sea, esos son los termómetros que desde la visión financiera se tiene permanentemente. En realidad, creo que Argentina en el último año ha favorecido la inversión financiera, ¿no? O sea, sin lugar a duda, es uno de los sectores que no sufre tanto la crisis, porque tiene su particularidad, bueno, de que el inversor no tiene empleados, no tiene, digamos, que pagar luz ni teléfono. ¿Y se ve beneficiado en algún punto? Sí, sí. Con, por ejemplo, la corrida cambiaria. Sí, sí, sí. El que estaba posicionado en dólares, te imaginas que... O sea, es un ganador. Hay que ver, y con el nivel de tasas también. Hasta hace unas semanas teníamos tasas del 60%. Ahora bajó la tasa de referencia, creo que está en 44, pero... La LELIC está en 44, pero el nivel de tasas venimos favorece al sector financiero y perjudica al sector productivo, porque aquel industrial, aquel comerciante que piensa en invertir algún dinero en, no sé, montar una nueva línea de producción, tomar empleo, cuando ve las tasas que le ofrece el sector financiero, vuelca su dinero ahí. Entonces, no, la actividad productiva. Y no hace nada, y no sufre, no, sí. Y no se arriesga. Calabrese, ¿y tiene expectativas en lo que resta del año? ¿Expectativa de la economía real o desde el punto de vista financiero? La economía real. La economía real, yo por lo menos pienso y pensamos que lo peor ya pasó. O sea, que lo peor fue el último trimestre del año pasado. Y en este momento, bueno, lo estamos viendo con una cierta estabilidad en lo que es el mercado financiero del dólar. Y es probable que con la recuperación, o no la recuperación, sino con la corrección de los ajustes salariales para recuperar parte de lo que se perdió el año pasado por la inflación, es probable que pueda haber alguna reactivación del consumo interno y eventualmente eso puede traer algún alivio. O sea, en marzo va a haber un ajuste de jubilaciones, hay algunos sectores, algunas paritarias que están reconociendo ya el desfasaje de la inflación del año pasado. O sea que por el lado del consumo, creemos que por ahí puede traccionar un poquito más. Y el otro gran vector que tiene que traccionar con este tipo de cambio es la exportación. Y sabemos que, por ejemplo, Entre Ríos se apronta a recibir una cosecha de magnitudes significativas. O sea, sí, y en comparación con lo que fue el año pasado, 20.000 millones de pesos aproximadamente. Se vio afectada por la sequía. Va a ser la diferencia del ingreso que va a tener la provincia proveniente de los sectores productivos agrícolas. Gabriel, una preguntita, sí. chiquita. Sí. Con lo que decía el señor, ¿alcanza con la reactivación del mercado interno nada más? ¿No se necesita también una reactivación realmente de la producción, que es lo que no tenemos? Es que está sumamente ligado. A ver, el sector industrial está atento a dos grandes destinos de venta que podrían tener, las exportaciones o el mercado interno. Las exportaciones tienen alguna dificultad para reactivar inmediatamente al sector industrial, porque exportar requiere cierto tiempo, requiere cierta complejidad, y las empresas que ya mantenían su posición en el mercado interno pueden reaccionar más rápido a las devaluaciones. Las empresas que no tienen que hacer todo un proceso de inversión para poder aumentar las exportaciones. Y en cuanto al mercado interno, bueno, en parte, como decía Alfredo, depende de si se reactiva o no el mercado interno realmente de Argentina, o sigue enfrentando ciertas dificultades. También, como se planteaba acá, la industria no es que quiera un momento para el otro, sino que se va enfrentando a dificultades, y hoy hay muchas dificultades a las cuales está enfrentando, porque no es solamente el mercado interno, sino ese también... Ese conjunto es el que le hace colapsar de alguna manera a la estructura. Es el conjunto el que todos van sumando noticias bien complicadas. Sí, sí. Me voy al barrio. Estefanía Noro es integrante de una familia que tiene una despensa y que está sufriendo de manera directa el impacto de la crisis económica. ¿Dónde está la despensa? Bueno, yo soy de Barrio Santa Lucía, hablamos de familia, pero somos dos, mi mamá y yo, y cada vez se hace más difícil. Por ahí escuchar que se diga que lo peor ya pasó o que se viene, hay expectativas positivas, en mi caso pienso totalmente lo contrario. ¿Cómo va a venir algo positivo cuando la luz nos aumentó y va a venir otro aumento? Cuando no sabemos de dónde agarrarnos para generar ventas. En tu casa no pueden pagar la luz. No podemos pagar la luz. Una despensa que nació con la crisis anterior, que repuntó, le fue muy bien, y que en esta crisis no puede pagar la luz,
12.000 pesos de luz. 12.000 pesos le llegó la última. 12.000 pesos de luz, apagando varias heladeras, de 7, dejando 2. Es imposible, sin usar el aire, de trabajar todo el día, cerrar la siesta, porque no nos conviene tener a la siesta cuando hace muchísimo calor abierto, que no hay ventas, la gente no está en la calle. No nos conviene, y si así nos viene 12.000 pesos. Trabajaban de corrido. Trabajábamos de corrido con mi mamá. Ahora yo la ayudo a ella, podríamos decir. Yo además tengo otro trabajo, entro a las 6 de la mañana, cuando yo entro a trabajar, mi mamá se levanta para hacer una producción para poder tener en el negocio. Ahora yo me pregunto y les pregunto, ¿es justo que una persona se tenga que levantar a las 6 de la mañana y terminar a las 10 o a las 11 de la noche sin descanso, de lunes a lunes? Y no les alcanza. Y no nos alcanza, pero es una locura. ¿Qué ves en el barrio con las compras? ¿Qué siguen comprando en la despensa? ¿Se opta por el súper? Bueno, ¿vuelve el fiado? ¿Cómo es la...? Bueno, esa es otra cuestión muy importante. Cada dos pasos tenemos un supermercado, no sé si se puede decir, pero lo voy a decir igual, un supermercado día, tenemos los supermercados asiáticos que nos abren cada dos pasos, y eso nos mata. Al comercio, al pequeño comercio, a la despensa del barrio, nos mata. No hay manera de competir. Pero además por más que tengas la confianza, la libreta con los vecinos. Es imposible. Y permitirle por ahí algunas facilidades, porque me imagino que deben tener el vecino que de repente les dijo, bueno, me llevo esto, mañana te alcanzo la plata. Sí. Porque se conocen. En el caso nuestro es casi que nada. Ajá. Ponerle que hay mucha confianza y hace muchos años que estamos. El tema del fiado no hemos tenido problema y sé que en los comercios de barrio sí sucede, porque no me quedo con los míos, sino salgo a hablar con los comerciantes de la zona o del centro, de donde sea. Y otra cosa muy importante que no se habla, no se charla, por ejemplo, que no se está charlando ahora, que no es solo el impacto económico y en las industrias, que si hay una economía que está totalmente parada, esto frena y rompe todo lo que son las relaciones de familia, toda relación humana que puede haber. Se rompe. Sin economía, se destruye. Me voy al supermercado. Un segundo. ¿Cómo es la historia del changuito? ¿Qué pasa en los supermercados? ¿Ha bajado el tema del consumo? ¿La realidad de los supermercados también entra, califica? Porque ella decía, me abren un hipermercado, un supermercado cerca, y prácticamente se me hace imposible competir. Pero ¿cuál es la realidad? Porque imagino que también sufren el impacto de esta economía en crisis. Así es, bueno, nosotros tenemos la particularidad o la contradicción del momento que se vive. En el caso particular del lugar donde yo trabajo, se han registrado incrementos de ventas y porcentuales de crecimiento comparativamente con el año anterior. O sea, un 5, un 7% hemos crecido comparativamente al año 2018, misma fecha. Al mismo mes. Sí, registrando una caída desde el 2014-15, que es casi el doble, casi el 15% llegó a la caída. Hoy, en algunos rubros se registra un crecimiento importantísimo por una estrategia de venta del supermercado y por algunas otras ventajas que da una gran superficie como Escoto, que trabaja con todos los sistemas de pagos, conviene con todos los sistemas financieros. Y tiene productos propios. Tiene productos propios. Tiene días con descuentos especiales, tiene descuentos especiales por cualquier medio de pago y aparte tiene una amplísima red de comunidad que se llama, que le otorga beneficios a todos los clientes que habitualmente compran allí. La famosa tarjeta. La tarjeta y el sistema de pago financiado propiamente, que también si no compras con ofertas o no tenés un producto en oferta, siempre te hace un 15 o un 20% de descuento por un pago. Pero fuera de lo que es esta situación particular, se registra esta realidad que yo el otro día le escuchaba a ella en una reunión de comerciante y me impactó muchísimo la exposición que acaba de hacer, y en ese momento lo hizo con un sentimiento que realmente conmovía. Y nos llega a todo la preocupación de la situación. Sí. Mariano. No, quería preguntarle a Estefanía, porque uno escucha que la falta de ventas tiene más que ver con la cantidad de competencia que se ha abierto en el barrio, pero dentro del cliente que todavía ustedes mantienen, el nivel de consumo, una despensa va desde el dulce hasta, qué sé yo, la sal, pasando la comida, el desayuno, lo que fuera. El nivel de consumo de los clientes que son habituales de varios años, ¿es similar, es diferente?
No, posiblemente me haya expresado mal o me entendiste mal. No, esto no se debe a la caída del consumo, no se debe a la competencia solamente. Acá hay una economía que está caída. Hablamos de un gobierno que vino a terminar con el comercio. Esto es lo que yo pienso. Un gobierno nacional que vino a terminar con el comercio, con las medianas empresas, con arrasar con todo, con la clase media. No solo un gobierno nacional, sino un gobierno provincial que es cómplice y un municipal que mejor ni hablemos. La semana pasada salía, yo además trabajo en un medio de comunicación, salía con nosotros el director de habilitaciones y nos decía, por semana se habilitan 150 comercios, por semana, es decir, al mes 600 comercios. El mes pasado se hizo un relevamiento donde se decía que... ¿Dónde? En el mes de enero, lo mismo le pregunté yo, en el mes de enero cerraron 60 comercios. Entonces yo le pregunto al señor Orlando Gómez, ¿dónde están esos 150 comercios que se habilitan por semana? Porque nosotros necesitamos laburar. Hay comercios que tienen 2 empleados, esto es según él, hay comercios que tienen 2 empleados, hay comercios que tienen 8 empleados. Entonces, que nos digan dónde están esos comercios porque nosotros necesitamos trabajar. Entonces, acá no es solamente las competencias y que tampoco le podemos echar la culpa al supermercado grande que abrió, porque está haciendo su negocio y está perfecto, y a la gente que va a buscar el precio que mejor le corresponde. Volviendo al tema del consumo de la gente que sigue en el barrio, ha bajado increíblemente, pero porque hay una economía que está estancada, la gente hoy se cuida de comprar un chocolate, se cuida de comprar una cerveza, se cuida de darse los gustos. Va directamente, digamos, a los productos, a la canasta básica. Va directamente a lo que es el fideo, el pan y ya. Bien, ya vamos a seguir debatiendo. Ahora le damos un consejo. Su Color Pinturerías te presenta la solución de TerSuave para tus paredes. Lavable en tus paredes es sinónimo de limpieza. Este producto brinda un acabado perfecto, forma de película lisa que protege tus paredes y te permite limpiarlas con un paño húmedo cuando se ensucian. ¿Lo vas a probar? Esta semana podés llevar el balde de 4 litros por 884 pesos. Su Color Pinturerías. Encontrá los productos de TerSuave en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Echagüe 824, Babio y Pellegrini y Provincias Unidas. Consultas al 0343-4660-384. A ver, con expectativas, sin expectativas, lo escuchaba a Urtubey hace 2 días, el presidente de la UIA, decir que no tenía... José, demasiadas... no Juan Manuel. No, sí. El hermano del gobernador de Salta, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Que las perspectivas no eran para nada buenas en el país, en este 2019. Yo me quedé con lo que decía Gabriel hoy del efecto de la devaluación en la industria, porque hay que ver lo que pasó en la Argentina en años anteriores con otras devaluaciones que acomodó los precios locales para que podamos venderle al mundo. Casi siempre grano. Muchas veces a la industria le cuesta más competir, pero uno también dice, si estamos más baratos que el mundo porque devaluamos, el mercado interno tiene que ir a los productos locales, por lo tanto la industria debería estar, verse favorecida por una devaluación. Sebastián, pero esto no es está así. Sucediendo. No es así. Evidentemente no está sucediendo. La devaluación como motor de exportaciones solamente funciona en los países desarrollados que producen bienes industriales con una producción muy integrada. Entonces, cuando baja el precio interno, sí, tienen bienes... para ganar mercados a otros bienes industriales. Nosotros exportamos básicamente alimentos, productos de minería y ahora un poco de gas. Entonces, el alimento, no hay una sobredemanda en el mundo. Vos no podés salir a vender un alimento más barato porque lo produjiste más barato y competiste por precio. Y la ventaja que tiene un efecto de riqueza para el productor de alimentos, lo único que hace es riqueza para el productor. No genera más inversiones en la zona, porque la posibilidad que tiene el productor agropecuario es arrendar otra hectárea de campo, comprar un poco más de campo. Ah, si el campo le va bien a los pueblos, Mariano. Me gustaría escucharlo a Gabriel, ¿qué piensa? Si está de acuerdo. Cuando se recuperó el campo 2005, 2006, 2007, estaban todos los pueblos con trabajo. Hubo un plan nacional. Hubo un plan nacional. El campo derrama los pueblos. Un plan nacional de infraestructura. Un plan nacional de infraestructura que promovió la construcción de vivienda social en todo el país, que fue impresionante. Hubo aumentos de emergencia a los sueldos de los jubilados
que fue impresionante. El motor de la recuperación fue empezó, el campo. Y empezó la crítica y el rechazo por parte de los economistas liberales diciendo que el recalentamiento de la economía iba a provocar inflación. Lo que nos dijeron durante 12 años de que el recalentamiento de la economía iba a producir inflación y los aumentos salariales iban a producir inflación. Año 2018, pérdida de poder adquisitivo promedio de la masa de trabajadores, 14.6%. Y sigue la inflación. 30% de aumento, sí, está, 44.6% no tiene nada que ver con lo otro. Crecimiento de PBI, 2.6% de caída. Pero, vamos a escuchar la palabra de los economistas, no sé si coincidís. Con Mariano o con Sebastián. Yo, como soy también aparte del comercio, vivo del campo, ¿cómo se nota impresionantemente cuando al campo nos va mal con la sequía que tuvimos, que nosotros no cosechamos nada? Es lo mismo que así a un asalariado no cobraste nada en todo el año. No sabes cómo agarrarte y empezás a pedir a la cooperativa, a los bancos, ni entrábamos porque éramos de alto riesgo, porque las tasas disparábamos, pero cuando al campo le va bien es impresionante cómo se reactiva el pueblo, el mercadito. Ahí cuando la escuchaba Estefanía, y volviendo a nuestro tema del comercio, muchas veces en la crisis es como que frenás, ponés freno de mano y decís, me tengo que reconvertir. ¿Qué tengo que hacer? No como lo venía haciendo toda la vida. ¿Por qué? Porque del otro lado del mostrador, querramos o no, hay otro tipo de cliente. El cliente ya ahora, ¿qué quiere? Que le lleves la cosa a su casa, lo quiere comprar por online, quiere todo mucho. Señora, más iluminado. Señora, hay gente que no llega a comprarle leche para darle de comer, sí, a los pero hijos. El del es otro otra lado, la realidad. No es solamente todo, una falta de sofisticación todo así, del comprador. Porque el cliente es muchas veces el que marca. Yo no voy a decir que la realidad de Estefanía, ella haga todo eso porque no le da, como ella dice, es cierto, no ha de llegar para. Pero a veces cuando ya está súper poblado de tantos comercios, entre ellos se molestan. Y es algo lógico, todos queremos vender y capaz que alguno baja más y lo está jodiendo al otro, que parece que como que habría que tener un ordenamiento comercial. ¿Una regulación por parte del Estado también? El Estado ahí le falta. Es fundamental, ¿en Crespo se pasa? En Crespo se remide porque hay ordenanzas que dicen, bueno, hay algo nuevo, a tantos metros no. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarle vivir al que ya está dando trabajo y que pueda seguir. En cambio, si le permitimos a dos pasos, como ella dice, otro negocio más igualito, similar, y en que terminamos, los dos se perjudican. ¿Qué, ante qué, esos, ¿qué recibe ante de la comunidad de comerciantes o pequeños empresarios de Crespo en relación al costo tarifario? En el pago, ¿no? No en hemos general, tenido, no ¿cómo, hemos cómo tenido, están llevando adelante? No hemos tenido. Digamos, el grueso, si vos ponés una línea, para arriba todo el mundo pudo pagar. Eran casos muy puntuales que después se habían detectado pérdidas en la electricidad, han cambiado unos freezer que eran muy viejos, que lo han renovado y han notado mucho, han cambiado las luces en LED. Pero no hubo eso de que se cerró porque no se pagaba la luz. Lo que sí, ahora, como allá todo el mundo lo está cacheteando toda esta economía, empieza como a sentirse. Pero a la par también los comerciantes nos dicen, estamos vendiendo todos los días un poquito más. Lo que pasa, que el poquito más... ¿Esa percepción desde cuándo es? ¿A partir de cuándo? Y empezó hace un mes recién. Hace un mes que... ¿Todos los rubros? Todos los rubros, sobre todo, habían rubros muy estancados, y lo que pasa es que ese estancamiento que estamos teniendo es muy prolongado. Entonces es como que vos llegás a un momento y decís, esta meseta tan prolongada, ¿qué significa? ¿Que voy a caer? ¿Me voy a permanecer? ¿O que ya más? Cuando vos ya ajustaste todo, apagaste esta heladera, apagaste estas luces, redujiste el personal, ya más no podés hacer y seguís así en esa situación, manteniéndote, el problema está en que no tenemos una clara visión, digamos, de acá para adelante,
hay un poquito más de paz, digamos, comercial en cuanto a que no te vienen todos los días a subir los precios porque ahora el dólar más o menos está. Pero hay algunos vivos que igual te lo aumentan por las dudas porque subió 2 centavos el combustible y te subieron 5 pesos algo. Seba, hay cosas Seba, que... yo quería preguntarle a Gabriel con este tema del costo. Yo la escuché a Estefanía y es como que la luz y la luz es uno de los costos más importantes en la industria. Por ahí leí las tarifas en general, el gas. Sí, bueno, en este momento a lo mejor es más la luz o depende la industria. Y nosotros lo tratamos acá el tema, y tiene como un 40 y pico largo, es más, traje mi boleta de luz, de impuestos. Es impresionante, no hay manera que haya una exención a lo mejor a las industrias o a las pymes para que se recuperen un poco de bajar. Sé que iban a concretar una entrevista con el gobernador Bordet a pedirle algo. Es un tema por que está en la agenda de la institución. A partir del fuerte aumento de la energía y del gas, últimamente se empieza a poner en cuestión todo el fino de lo que compone la boleta de luz y nos encontramos con que, como decías vos, hay un gran costo impositivo alrededor del precio de la luz. Entonces, cada aumento del costo energético sobre repercute en los costos del sector industrial. Y esto se ha sido constante en los últimos tiempos, entonces. No es que se ha estabilizado un costo a un nivel determinado y ahora estamos pensando cómo se puede en alguna medida hacer estas gestiones para... discutir el componente impositivo del cual está compuesto en la boleta y también el costo de los sectores industriales que hacen perder la competitividad del sector. Sí. ¿A ustedes les llegan los mismos impuestos que a nosotros son para las industrias, los mismos que llegan a nuestras boletas residenciales? Y depende también, hay mucho impuesto municipal, entonces va cambiando en cada realidad de las empresas, de cómo lo está afectando. Y convengamos que tenemos el costo de energía más caro de la Argentina. Sí. Entonces ya ahí... ya es casi difícil competir con un santafesino, con un cordobés, que el Estado está acompañando mucho más en ese problema. Bueno, con esta suba tarifaria, de hecho, uno ha compartido muchas experiencias de gente que dice que el mismo producto en Santa Fe o en Córdoba ya hay una diferencia muy importante en el precio. Una pregunta, Seba. Me interesa una pregunta. ¿Hay como planteada la posibilidad de recuperación cuando uno mira... hay que reactivar el mercado interno, por otro lado también dicen hay que reactivar con la baja del costo laboral? Quería saber cuál era la perspectiva de la Unión Industrial respecto de este tema. ¿Se viene una reforma laboral en la Argentina? ¿Pasa por ahí la discusión o pasa por otro lado? Pasa por varios lados, en verdad. Hoy en día nosotros hacemos un relevamiento trimestral sobre cuáles son las preocupaciones de los industriales entrerrianos. Y el costo laboral pasó a varios planos por debajo de otros problemas que hoy en día están enfrentando la industria. El sector industrial entrerriano está más preocupado por las altas tasas de interés, por el costo energético, que realmente por el costo laboral. Sí es un tema pensar la reforma laboral y si la cuestión laboral, cómo pensar una cuestión laboral más vinculada con el sector productivo. Pero hoy no es el principal tema de la Unión Industrial. Ahí aparece fuerte la presión impositiva. ¿Y cuánto cuesta tener un trabajador en blanco? ¿Cuánto le sale a la empresa y le paga al Estado en determinado? Cuando hablamos de reforma laboral, fácilmente se puede empezar a cuestionar cuánto paga el empresario de carga al Estado. El día 29 de enero, dentro de los compromisos que había asumido el gobierno con el FMI era avanzar en una reforma laboral. Como era un año electoral, pensaban llevar adelante algo parecido a lo que hicieron en Vaca Muerta de desregular el convenio de petroleros. Convocaron a uno de los sectores más castigados y de mayor generación de mano de obra dentro de lo industrial, como es el textil. Capacidad instalada en uso 32.3%. Al igual que el promedio, los peores valores desde el año 2002 de capacidad instalada en uso. Los llamaron y les dijeron, bueno, les proponemos hacer un convenio acá, que vamos a hacer banco de horas extras para los trabajadores, vamos a desregular las vacaciones, vamos a sacarles las indemnizaciones, y entonces el sindicato va a tener la mejora de que van a tener mayor posibilidad de ser contratados con este contrato más aliviado. Se juntaron las tres cámaras industriales, la FITA, la CIA y la Fundación Proteger, junto a los sindicatos, y le dijeron, no, nosotros lo que les habíamos pedido era repro, subsidios repro, necesitamos recrear el mercado interno mediante normas de aliento al consumo y bajar las tasas usurarias de interés que nos están cobrando en la financiación.
Se juntaron trabajadores e industriales y dijeron, a nosotros no nos Bueno, esa es la conclusión, el trabajador industrial no estuvieron en desacuerdo con el plan del gobierno, o con la reunión con el gobierno. Falló con metalúrgicos, falló con textiles. Sí. Y el comercio. También uno nota a diario la crisis, por ejemplo, de los comercios que cierran en el microcentro de la ciudad de Paraná. Es evidente, sí. Uno pasa, la vidriera está o líquido porque me voy, o de repente pasa y ya no existe más ese comercio. Sí. También hay casos dentro del sindicato de comerciantes que dicen, bueno, la crisis es ganar mucho menos en comparación de los últimos años. Yo creo que el consumo ha caído por diversas razones, acá se han expuesto varias partes del problema. Una de las razones, bueno, es la falta de un programa económico que dé confianza no solamente a los inversores, a los industriales, a los fabricantes, a los productores y principalmente al pequeño comerciante o al trabajador mismo, que es quien toma deudas para arreglar su casa, para hacer una pequeña inversión. Eso está todo cortado, no hay ninguna garantía, ninguna seguridad. Se ha perdido toda la confianza, entonces cada quien está atendiendo su negocio a ver de qué manera la puede sortear a la cuestión. A la sucede también que muchos se encuentran, por ejemplo, en la peatonal o en el microcentro, donde se concentra la mayor parte de comercios, sí. De repente con un alquiler que subió muchísimo, es impagable, no se puede hacer frente y se va a otro lugar, a otra zona de Paraná. El costo de venta siempre es un factor de estratégico a definir. Y si el costo de venta que tiene un pequeño comerciante en la peatonal con los alquileres que se cobran en la peatonal, más la factura de luz, más todos los impuestos que se le cargan, hace de que en algún momento, por la razón que le está dificultando desarrollar el comercio, diseñe otro lugar con otra estrategia de costo operativo. Otra cuestión que también hace a esa decisión es que hoy las redes sociales también son una vidriera de venta. Y, por ejemplo, mucha gente que vende ropa en Facebook, de sala, vos vas a encontrar en el Marketplace que te ofrecen mangos, asado, milanesa de pollo, zapatillas nuevas, remeras, qué sé yo. Y algunos, esa es la economía informal, que no está registrada, sí, y ustedes no muchos saben. Son comercios instalados, es decir, que eso entregan a domicilio inclusive y te cobran con tarjeta de crédito. O sea, ¿están registrados? Están porque te ofrecen esa opción de pago. ¿Y cuántos empleados perdieron su trabajo de comercio? Sí, el impacto en los números proporcionalmente no es real. La pérdida real de empleo no es. Si bien se han perdido empleos y nosotros hemos tenido conocimiento de esa situación y nuestro sindicato se ocupa, no está en coincidencia con el número que se publicita de locales cerrados. Es decir, nuestra nómina de afiliados no se registra una caída de esa magnitud. Sabemos que hay reinstalación, que hay adecuación y demás de otras. O gente que sale de esa economía formal. Sí, en el sector comercio hay mucha gente joven y por ahí, digamos, algunos reubican. Si nosotros, sí, es más caso, fácil despedir también. En el caso de nuestro supermercado, en donde yo trabajo, digamos, no hemos registrado recortes en la dotación. Y al contrario, ahora en este momento se está evaluando personal para carnicería y para la línea de caja. Y bueno, en otros supermercados tampoco se ha registrado despidos. Yo conozco un local que se fue de la peatonal a media cuadra, menos de media cuadra sobre Cervantes, y paga tres veces menos el alquiler. Es impresionante. Claro, bueno, esa es la que hablamos. A ver, ¿qué le hace pensar? Porque lo noté como con cierto optimismo respecto a la situación del país, que va a mejorar en los próximos meses. No, a ver, yo un poco me confío en los datos, digamos, ¿no? O sea, después están situaciones particulares de los sectores o situaciones que tienen que ver con las características propias de cada unidad de negocio. O sea, lo que le pasa al comercio, lo que le pasa a la industria, es lo mismo que le pasa a la familia. O sea, hay una pérdida del poder adquisitivo, en el caso de la familia, por una, digamos, porque se cayó el salario real. Y en el caso de la industria y el comercio, porque hay una baja en las ventas, ¿no? Y por el otro lado está el condimento de un aumento sostenido en el nivel de precios que ha generado este combo recesivo y explosivo, digamos, que algunos tienen que cerrar o mudarse porque los costos de inmobiliarios son altos y toda esta cuestión. Esto es una realidad del país que en el 2018 ocurrió. Lo que nosotros vemos es que va a haber una recuperación del salario real. Cuando dice vemos, dice sus colegas de la bolsa. Sí. ¿Como entidad o con los que convive a diario?
con lo que leemos de lo que es el mercado, digamos, de lo que entendemos, de lo que es los datos que se plantean del mercado. Entonces, una recuperación del salario real. Va a haber una atracción seguro por el lado del consumo y va a haber una atracción seguro por el lado de la exportación y va a haber una atracción por lo menos por sustituciones de algún tipo de importación. El turismo interno este año explotó. O sea, toda la gente que iba y gastaba sus dólares en el exterior, hoy los está volcando en gran parte en el mercado interno. El turismo receptivo se ha dado vuelta. También hay datos que son muy elocuentes. En una encuesta que realizamos acá, el 60% de los que participaron de 2.000 personas no se iba de vacaciones. Además, no. Por supuesto, por supuesto. Fueron preocupantes los datos del turismo en Argentina. Sí, Costa Atlántica. Ya no vamos a meter... Claro, pero sí. El año pasado se fueron 5 millones de argentinos al exterior, ¿no? Allá no se va la clase media a Miami, es lo que por ahí Alfredo quiere decir, no acá. Y planea acá. Pero sí, hay mucha gente que no sabe temporada. Parece que ya es muy acotado. Clase media alta, digo, a Brasil. Sí, exacto, pero en los últimos años estábamos viendo ese fenómeno que el turismo se iba hacia afuera. 5 millones de argentinos se fueron el otro año al exterior. O sea, eso es, digamos, es trabajo argentino que se va al exterior. Claro. Digamos, eso es. ¿Cuándo fue eso? El año anterior. Pasado. Antes de la 2018. Con el dólar a 17. Claro. En 2017, enero. 2018. Claro. El año 2018, enero del año pasado. Sí, sí. O sea, cuando habían hecho el tema de retrasar el dólar por la cuestión de elecciones. Y que habían largado todos los créditos. A propósito de elecciones, ya no vamos a meter en ese tema. Me gustaría escuchar a la gente a ver qué opina. Muchos mensajes, Sebastián. Excelente el programa. La joven Estefanía habla en primera persona, pero debo decirlo. Vivo en Barrio Thompson, tengo un negocio. Y mi mamá en calle Casiano Calderón y también tiene negocio. Sentimos que está hablando por muchos paranaenses. En los barrios no se vende nada. Hola, buenas noches. Qué bueno escuchar a la empresaria y comerciante de Crespo. Qué pujanza la de esta ciudad. ¿Será que en Paraná estamos haciendo algo muy mal los paranaenses? Hola, buenas noches. Me llamo Inés. Escuché que a nivel nacional cierran algo así como cerca de 100 comercios por día. ¿Puede ser esta cifra? Un sindicato, ¿qué puede hacer para defender a los trabajadores? ¿O las leyes no dicen nada de eso? Hola, buenas noches. Hay un dato que nadie dice y que tiene que ver con lo que hace un año, por ejemplo, ganaba un comerciante y lo que gana hoy. Por ejemplo, ¿quién no conoce a alguien que iba, compraba en Buenos Aires algo que valía 50 pesos y lo vendía aquí a 150? Hoy el margen de ganancia es menor y no me parece que eso esté mal. Bueno, distintas opiniones, la gente puede participar a través de WhatsApp, es el negocio. Porque le voy a hacer esa cara, comprendiendo la situación del comerciante en este caso. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Está dentro del marco de la ley. A ver, con respecto a los sindicatos, siempre el sindicato, digamos, no es una isla aislada de la realidad económica. Nos atraviesa porque conformamos parte del tejido social y normativo, jurídico que nos compone como sociedad, y estas cosas no se resuelven unilateralmente. Nosotros trabajamos junto a distintas organizaciones, no solamente gubernamentales, sino también privadas, en la que es la formación y la capacitación del empleado de comercio para que tenga mejores oportunidades de desempeño. Y evidentemente las crisis atraviesan a toda la sociedad indistintamente, el estrato o el cuerpo que pertenezca a cada uno, ¿no? Y sí, perdón. Una solución integral, digamos, siempre cuando las cosas andan bien, nadie tiene problema, salvo algunas circunstancias particulares. En estos momentos se ven las dificultades de todo y se desnuda toda la realidad que nos toca y, digamos, no es que hay una única responsabilidad, es una cuestión integral. Un segundo y ya seguimos. Antes. Los invito a que esta semana se regalen un mimo. Nosotros elegimos Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná.
Mariela, querías decir algo. Sí, quería decir que por ahí cuando se escucha que la AFIP dice que tiene récord de recaudación y está dado por el mismo aumento de las cosas. Y cuando vos lo trasladás a tu negocio, decís, sí, vendí más plata, pero vendí menos producto. Y la ganancia de uno está en cada producto que está vendiendo. Entonces, al vender más... En términos reales no hay una ganancia. No hay una ganancia. Entonces, al tener mayor volumen de venta en pesos, hace que pagues más impuestos todavía. Pero, ¿cuál es lo otro? Que estamos teniendo esa carga financiera, esa carga impositiva, digo, tan grande que es asfixiante, pero es porque hay 4,5 millones de todos nosotros que estamos trabajando, aportando para 18 millones que todos los meses, sin aportar y sin hacer nada, le viven. Más, señora, con todo respeto, ¿de dónde saca ese número? Yo también lo tengo. ¿Cómo está compuesto ese número? 4,5 millones de privados que aportan todos los meses para 18 millones. En esos 18 millones están los jubilados, todo el paquete, digamos, estatal, más todos los subsidios. 6,5 millones de jubilados. 22 millones de personas, sí, dentro de los 42 millones. 1,100,000 pensiones, sí, sí, por discapacidad. Yo tengo ese mismo dato. Es la mitad de nosotros, de los argentinos, y no es viable. Habría que reactivar la cultura del trabajo, pero con medidas prácticas. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, cuando los jóvenes arrancan, van a un banco, no tienen capacidad de respaldo, no tienen, digamos, nada para garantizar más que su trabajo. Y ellos están convencidos, y yo me doy fe de que trabajando van a pagar un crédito. Pero eso ve en Crespo. Eso lo veo en Crespo. Entonces deberían haber lineamientos de crédito y el Estado debería acompañar por lo menos por 2 años que esa pareja... Esa motivación. Que por 2 años no paguen impuestos hasta que se acomodan y empiecen a pagar, pero por lo menos trabajan de lo de ellos. Entonces, cuando vemos que la AFIP está respirándote detrás de la nuca continuamente, no podés fallar un poquito porque te desbalancea todo eso, los intereses también deberían verse. Entonces, ayudemos al que estaba de pie. Que no le peguemos siempre con más impuestos, con más cosas. Ayudemos al que quiere levantarse y dar, pero hay que juntar, hay que poner a todos los actores. ¿Qué quiero decir con eso? Desde el pequeño, el más chico comerciante al más grande, porque debe haber una escala, digamos, no de privilegios, sino de posibilidad de vos poder tributar. Mariela, ¿nota un crecimiento en la venta en negro, por ejemplo? Lo que pasa es que la crisis te lleva a veces. Uh-huh. Promociones de, bueno, si no hay boleta, lo hacemos otro precio. Bueno, yo digo siempre que cuando nosotros somos conscientes que vos con tu plata haces lo que vos querés y comprás donde querés. Pero cuando vos sabés que donde vos vas a comprar, ese dueño no deja la plata en tu pueblo, tenés la opción de quizás pagar un poquito más caro, pero vos sabés que ahí quedan los impuestos en tu ciudad y se reactiva tu ciudad. Entonces a veces también hay que tener un poco de conciencia de quiénes son esos pulpos grandes que se llevan toda esa plata que es de tu trabajo y no la reinvierten en calidad de vida en tu ciudad. Habría que prohibir la fuga de divisas, o sea, el mandar la plata a empresas offshore. O prohibir las grandes cadenas de supermercados. Para evitar de que el capital ganado dentro de Argentina se invierta en Panamá. El sábado fui a comprar un helado. Hay un montón de regulaciones que se pueden tomar en las ciudades. Hay ciudades que tienen 20 supermercados chinos y hay otros que tienen 0. Me interesaba hacer una pregunta. Sí, perdón, Gabriel, que no lo quiero interrumpir. Justo, el sábado fui a comprar un helado en una heladería que está en San Agustín. Y sí, es casualidad, mire lo que hablan ustedes. Y guardó el ticket. Y nunca te dan el ticket. A ningún cliente de los que pasó delante mío le dieron el ticket, entonces yo se lo pedí. Se lo exigí. ¿Sí? Esta es una práctica que nosotros debemos tener porque hay críticas que salen rápido hacia... Ah, usted habla del compromiso ciudadano. Sí, el compromiso ciudadano, porque yo creo que todos... Si está hablando sin dar nombre, ¿no? Sí, una heladería reconocida. Entonces, nunca... Y aparte tenía un cartelito puesto sobre la computadora, que los clientes no me van a dejar mentir, que dice no se recibe débito. Que eso también es ilegal porque se debe cobrar con débito. Es una manera de cobrar.
Le pregunto a Calabrese, ¿qué tipo de impacto todo esto que estamos hablando, ¿no? La realidad de Crespo, la realidad de la UIER, la realidad de una persona que tiene una despensa, la realidad de un empleado de Coto e integrante del comercio, de la Bolsa de Valores, en el marco de un año electoral? ¿Piensa que el gobierno tiene posibilidades de continuar? ¿Piensa que le va a ser muy difícil? ¿Qué percepción tiene? No se lo digo como analista político, sino como profesional. Sí, en realidad están dadas un poco las condiciones para que va a haber una puja electoral importante, ¿no? O sea, eso es evidente. Acá, en realidad, las presidenciables siempre la gente vota con el bolsillo. O sea, que yo creo que una de las grandes posibilidades que se le puede dar a Macri para ser reelecto es que la economía mejore, en el segundo semestre repunte. Si lo encuentra una elección con una economía en crisis o con esta pérdida de poder adquisitivo como estamos viendo hoy, y es muy probable que la tenga muy difícil para ganar. Gabriel, ¿tu percepción? Hoy creo que la realidad es contundente. Hay un marcador que es categórico, por más que la pretendamos, digamos, dibujar de cualquier manera. Un trabajador en el 2014, diciembre, cobraba $1,100. Hoy no llega. Perdón, $1,100 cobraba de salario. ¿En qué haciendo año? Una comparación, en el 2014. En 2014. Hoy está cobrando apenas $600. Eso creo que marca la diferencia de lo que es la elección de un poder adquisitivo modelo real, de cambio que se propuso como algo superador y ha demostrado que no resuelve la vida de los argentinos, por lo menos de los trabajadores, la clase trabajadora, empresaria y comerciantes que tenemos acá como ejemplo, no la ha resuelto. Y eso va a ser un tema de debate y creo que vamos a tener que reflexionar mucho sobre la decisión que vamos a tomar y ver quién realmente representa nuestros intereses y nos defiende para que podamos seguir desarrollando una vida más o menos digna y con trabajo. Estefanía Noro, ¿cuál es tu percepción a partir de esta crisis de los clientes que van a diario a tu despensa? ¿Qué tipo de impacto puede tener en un año electoral? Bueno, lo dije al principio, mi percepción es totalmente negativa, pero creo que el gobierno es muy astuto en este sentido. Posiblemente a las nacionales no vaya Macri como cabeza, pero cambien la cara y pongan a alguien igual y te convenzan con otra cosa, porque acá te convencieron con la corrupción y con millones de cosas que hasta el momento mucho no se ha podido, no se ha podido corroborar. Y donde constantemente nos están mintiendo, nos mienten. Yo hablo en nombre mío y yo sé que hablo en nombre de muchos comerciantes y les pido acá a la gente que está acá en el piso que recorra, que hable con la gente, que vaya a los comercios, no solo a los barrios, que vaya al centro y que vea. Porque a mí no me puede decir, Mariela, discúlpame, que los comerciantes nos tenemos que reinventar. Que le diga eso a mi mamá, que se tiene que reinventar con 50 años, que trabajaba en una despensa tranquila, que se levanta a las 6 de la mañana a hacer panadería todos los días y que le diga que se tiene que reinventar, a mi mamá le da un ataque acá en el piso. Pregúntenle a los comerciantes, porque acá sí está bien, estamos hablando con contadores, con gente muy estudiada, pero hablemos con los comerciantes, salgan a la calle y vean. No sé con qué comerciantes habla Mariela que dicen que subió las ventas, que está un poquito mejor. Yo la verdad que no veo para nada eso. Y por ahí también, como decía el compañero, que nos dejen de mentir y que venga un gobierno que cumpla las promesas, porque vienen muy sonrientes a jurar salvación y después al otro día no te saludan. Hablamos de gobierno, de gente, de conocidos. Yo como trabajadora de los medios, como trabajadora de comercio, lo veo constantemente. Entonces, si van a proponer algo, que por favor lo cumplan. Seba, la economía seguro que va a estar presente. Si no, fíjate, cuando había otra situación económica o cuando no se sentía tanto la crisis, hace 15 meses, Cambiemos ganó la elección con comodidad y parecía que ya Macri iba enfilado a la reelección derechito y hoy el panorama es totalmente distinto. Con final abierto y con una crisis económica que cada vez se habla más en el día a día. La semana pasada alguien decía, perdón, que quiero escuchar a Dalinger con respecto al tema de su percepción de este año electoral, qué va a pasar con respecto al gobierno nacional y qué cree que puede llegar a pasar, Mariela. Básicamente hay que tomar lectura de todas estas situaciones y más que nada no pensar solamente en un enfoque, digamos, como siempre decimos, se vota con el bolsillo, sino que hay que también votar
con una mirada más de vida. No todo es por el bolsillo. Pasa por el bolsillo, pero no es todo. Y a mí me parece que la lectura hay que tomarla desde muchísimos ámbitos. A mí me preocupa mucho y yo quiero que la corrupción se vaya. No quiero más ladrones políticos que se roban lo que es nuestro. Y eso hay que combatirlo. La droga también, la mejor educación, mejor infraestructura. Nosotros cuando decimos no tenemos competitividad porque el dólar es bajo, capaz que ahora el dólar nos acompaña, pero no tenemos rutas, no tenemos trenes, no arrancamos sin nada de eso. Y volver a edificar eso que estaba tan deteriorado, tan dejado, no es tan fácil de un día para el otro. Yo pienso que todo esto lleva un proceso de, digamos, de volver a confiar en esto. Seba, fue un poco lo que dije al principio, no solamente la economía, no es solamente la plata, se rompen un montón de cosas. Cuando estamos o votamos un gobierno, no solamente votamos por la plata o por lo que nos van a prometer, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos transporte. ¿Qué está pasando con el transporte hoy en Entre Ríos, en Paraná más precisamente? ¿A cuánto va a aumentar el transporte? ¿Qué está pasando con los hospitales? ¿Se continuaron las obras? ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Se las quiere cerrar? ¿Cómo está la educación? Es un montón de cosas. Entonces, no podemos hablar solamente de corrupción o de que hay que ver una mirada amplia cuando la mirada amplia que tenemos es que Argentina hoy, o particularmente Entre Ríos o Paraná, está muerta. ¿Cuál es? Sí, pero me gustaría escuchar la palabra de él para cerrar la opinión de los invitados de esta noche con respecto a las elecciones. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar ante este panorama? Primero, no soy un claro lector de la situación política y tampoco... No, pero me parece como economista que es difícil, y como una persona que... Me parece que es difícil también pensar que podría pasar cuando tampoco hay un claro panorama electoral. Sí creo que la cuestión económica tiene un fuerte peso en las posibles elecciones y que el sector productivo, me parece a mí que todavía no encuentra eco en un claro candidato, sobre todo después de estos últimos años de experiencia y las políticas que se han implementado. Cuando decís el sector productivo, hablas de la industria, el comercio... El sector industrial, principalmente, a mi parecer... Pero también es difícil pensar las posibles políticas que se puedan llegar a tomar, sea quien sea el presidente, ya que el próximo gobierno va a tener que enfrentar una gestión con ciertas particularidades que van a venir de arrastre del gobierno actual. Bien. Bueno. Acá datos de CAME, Cámara Argentina de la Mediana, sí, la empresa CAME, muy afín históricamente con los parámetros del gobierno nacional. Publica ¿El gobierno nacional de turno o el gobierno nacional actual? No, actual. O sea, siempre son muy liberales, con una visión de que hay que bajar los impuestos y todo el resto no importa. 2019, 11.6% las ventas en locales físicos en todos los rubros, 13 meses consecutivos de declive. Enero se encontró con un cliente comprando lo justo y necesario y un empresario dispuesto a vender como sea. En 2016 yo le hice una entrevista al comerciante de Corrientes, no tenemos mucho tiempo, que vendía la carne por 100 gramos. En vez de precio por kilo, publicaba precio por 100 gramos. Después de que terminamos de charlar, le digo, ¿usted qué prefiere? ¿Aumentarle 15% más? Si yo le digo que si le aumenta 15% el sueldo a sus trabajadores, yo lo hago vender lo mismo que en 2014, y me dijo, ¿dónde firmo? Bueno, a ver, yo para Gabriel, dejarte ¿qué es esto? Un mensaje. Pensé que me ibas a dejar los productos. Sí. No, seguro también, si querés. Es una aplicación que se llama Comprando, que casi todos la pueden tener en el teléfono y la tienen, de hecho, sobre todo para hacer comparativo de precio. Vos te la descargás en el teléfono y te salen los productos el precio, con el precio y los locales que lo tenés como opción de compra. Inclusive la diferencia que tenés de costo entre un producto... Como lo que hacen los que venden pasajes. Exacto. ¿No? Sí, hotel, esto, claro, que te hace la comparación de cuánto le tiene una empresa y cuánto le tiene otra. El Trivago de la lechuga. Se está usando mucho, claro. Se está utilizando mucho eso. Optimizar las compras y poder obtener el mejor beneficio de la compra del supermercado con productos
que están registrados. ¿Eso se lo recomendás a...? Y sí, al trabajador principalmente, a mis compañeros, que lo usen para que puedan obtener un beneficio de todo esto, de los productos que consumen, los alimentos sobre todo. Bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber venido de Crespo. Mariela, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, la verdad. Y seguramente nos vamos a convocar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de economía, para seguir hablando de los problemas que nos preocupan a todos, por supuesto. Estefanía, también muchísimas gracias. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a todos y a todas. Yo, Sebastián, quería agregar algo. Sí, cómo no. Que en la parte del comercio, como en todos los rubros, vos sabés cuál es una problemática, no tenemos gente que quiera trabajar. No. No puede decir eso. Bueno, lo dejamos para otro día. Sigan hablando. Esta noche yo me voy a la zona... al restaurante del ciclista en Santiago del Estero 360, no sé ellos. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Ay, ¿cómo salir de esto? Vamos a seguir toda la noche, pero no tenemos más tiempo. Mañana los esperamos a partir de las 9:30 de la noche. Otro programa polémico y caliente porque se viene el cierre de las listas. ¿Qué va a pasar? ¿Tienen novedades ya? Hay varias. Alianzas, estrategias. ¿Quiénes van a ser los candidatos en la provincia de Entre Ríos? ¿Se bajó alguno? ¿Se subió otro? Bueno, todo eso mañana a partir de las 9:30 de la noche. Le agradezco a la gente de Filippo ahí en calle San Martín, muy cerquita de Uruguay, por vestirme esta noche. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Chau.